Bajo una coordinadora de contraparada militar, donde hay varias organizaciones. Está Briadinovi, Campaña por la Evolución, la Asamblea de Estudiantes de Arte de Chile. Bueno, al lado mío está uno de los roles que hay, que es la enfermera. Ella va a tener agua con bicarbonato por si pasa cualquier cosa lacrimógena o algo así. Se acercan a ella y ella los va a poder ayudar. Bueno, está el instructor Novita, que va a ser quien nos va a guiar, nos va a mostrar el camino por donde vamos, nos va a dar instrucciones, así que tenemos que hacerle en caso de todo lo que nos diga. En caso de represión, lo que vamos a hacer es sentarnos y extender nuestros brazos hacia arriba, en señal de no violencia. Ahora vamos a pasar revista. Necesito saber quiénes son los payasos de Fuerzas Especiales. ¿Dónde están? Ellos no van a aparecer. Los payasos coordinadores. ¿Dónde están? Allá. La élite de nuestra sociedad. ¿Dónde está? Allá está. Esta es la gente que nos Así que ahora nos vamos a dirigir a nuestro próximo destino, que será, a ver si alguien me ayuda acá de los coordinadores. Hacia el sur. Vamos a marchar hacia el sur, hasta donde está el mall del centro. Así que todos van a seguir a este guanaco, que nos va a ir despejando la pista de los civiles. Oh, hay que ser como ahora les voy a presentar al subcomandante Antenitas, que les va a dar el discurso. Así que quiero a todos atentamente escuchándolo. Lo que estamos haciendo tiene un sentido. Un sentido que le colocamos a la gente que estamos marchando hoy día. Y por eso queremos aclararle por qué estamos aquí un 19 de septiembre manifestándonos. Bueno, da la impresión que la ciudadanía ha despertado. Da la impresión que después de muchos años, en un letargo que parecía eterno, el movimiento social chileno salió a las calles para reclamar demandas justas y necesarias. La lucha por una educación pública y de calidad liderada por los estudiantes, así parece confirmarlo. Nosotros, los que nos reunimos aquí en esta marcha, también tenemos una misión: colocar en la palestra nuestra abierta oposición a la guerra y a cualquier tipo de violencia. Como dijo Henry David Thoreau, padre de la desobediencia civil, la guerra tiene su causa en injusticias sociales y en el fomento del patriotismo, por lo que debemos resistir a la guerra a base de no colaborar y desobedecer, o sea, cambiando la mentalidad, desarmando las conciencias, no porque temamos morir, sino porque estamos decididos a no matar. ¡Bravo!
Se hace imprescindible cuestionar el orden establecido, que es profundamente injusto, como también desestabilizar creencias tales como que necesitamos una institución jerárquica, violenta y autoritaria para mantener la paz entre los pueblos. Desde nuestro punto de vista, la paz se construye día a día creando un nuevo sistema de valores entre los seres humanos, pues en la actualidad contamos con el desarrollo tecnológico y las capacidades suficientes como para buscar mejores respuestas ante las diversas problemáticas que afectan al mundo. Bueno, pero entrando más en terreno, ¿por qué nosotros rechazamos la cultura militar? Porque sabemos que la guerra es evitable. Lejos de constituir una fatalidad del destino o de surgir de forma imprevista, las guerras son decisiones políticas. Y un negocio. Cuyo origen hay que buscar los intereses económicos de los países enriquecidos. La guerra es un gran negocio. Exacto. Abogamos por la resolución dialogada de los conflictos y la abolición progresiva de los ejércitos. Segundo, por el gasto excesivo de dinero que nuestro y todos los gobiernos del mundo realizan en armamento militar con la excusa de una posible guerra, siendo que existen problemas muchísimos más urgentes, como la entrega de una educación y servicios de salud dignos para la población. Tercero, por los valores y principios que inculca la cultura militar, impidiendo un pleno desarrollo del ser humano. El ejercicio militar supone la interiorización de un marco ideológico marcado por conceptos como la obediencia ciega, el machismo, la jerarquización extrema, el racismo, el autoritarismo, la competencia y la criminalización de los movimientos sociales, haciendo uso de un patriotismo exacerbado al que todas las autoridades echan mano cuando tienen problemas internos. Cuarto, incentivo de odios históricos con pueblos hermanos. La soberbia del desfile militar alienta enemistades y desafectos del pasado, favoreciendo un clima beligerante inadecuado para la unión de nuestras sociedades. ¡Mal para Bolivia! ¡Mal para Bolivia! Finalmente, por un rechazo ético a la guerra y la profunda convicción de que es posible su superación, además de que se instala la violencia como única solución para resolver los conflictos. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? No solamente estamos aquí para criticar, sino que también para entregar un programa constructivo. Nuestra propuesta es la construcción permanente de una cultura de paz, es decir, trabajar por la desmilitarización y la constitución de una paz real y duradera. Una paz que puede ser entendida según su concepción más dinámica, vivir la paz como un estado permanente e inherente a la condición humana y no como una utopía inalcanzable. Creemos, entonces, sumamente necesario la superación de la estructura militar, planteando caminos alternativos y nuevos paradigmas para resolver conflictos. Esta convocatoria, atentos con esto, no pretende ser una burla de los hombres y mujeres que componen la vida castrense, sino que busca forzar la reflexión en torno a lo irracional de la guerra, a los valores impulsados por cualquier ejército en el mundo, y de manera particular a la preponderancia infundada de las Fuerzas Armadas en Chile, un debate olvidado durante muchos años en nuestro país. Nosotros, algunos, no nos olvidamos de lo que pasó en Antuco, de la gente que todavía está libre por ese delito. Porque amamos vivir y valoramos la vida humana, nos rebelamos y seguiremos denunciando el sinsentido de la guerra y la violencia institucionalizada. Adelante, compañeros, arriba los que luchan. Un ser humano con dudas y certezas. Un ser humano bondadoso, que al igual que yo, anhela un mundo distinto. Y está hoy aquí para dar lo mejor de sí. Tratamos de sellar este momento rodeando con los brazos a nuestro compañero, para terminar en un abrazo muy sentido, entregándome completamente a ese ser que está ante mí. Pura caca.
cerca está mi patria. En armas y tanques también. Y los sueños quedan postergados por la compra de G16. Y mi pueblo no tiene justicia. Se hace sordo el que tiene el poder. Se hace sordo el que tiene el poder. Quiero ser un payaso milico y unirse a este carnaval. Payaso milico y unirme a este carnaval. Dulce patria en falsa democracia, porque Chile su dignidad vendió. Yo la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. La tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. No, la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Vamos hacia el sur.